Saludo a todo el mundo, everybody, waco body, bastard bar. Yo tiro un video ahora mismo, la, la no le va a llegar la notificación, se gastó ya. La notificación se gastó. Vamos allá la gente de uno. Solamente una sola persona. y ¿Qué dice? Krilli. Creo que así. Vamos allá, para que la gente vaya entrando. El vicioso es, saludando. Vayan entrando. Goku Xbox, saludo. Ayama Malave saludo. que un cable normal, maldita sea, loco Es un cable normal de no es tipo C Pues para de plátano loco Vamos allá Crisón por ahí al braves Saúl, vamos por ahí Michelle, vamos por ahí, saludo a la gente, vayan entrando, vayan, vayan ese vayan... tipo C, loco, y... eh, yo tiro un ¿sí video ahora mismo Porque cuando te el PC y se desvinculó porque no entero el PC, ahora te necesito un cable. Daniel, saludando por ahí. Carlos, Martínez, Todo Gaming, saludos. Vamos entrando, que YouTube, yo tiro un video ahora mismo. Si no ha visto el video, véalo más adelante. Nuevo video, nueva información, nuevo de todo. Diego eh, Stone, saludo Fabi, saludo Carlos, David, saludo Vamos allá, vamos entrando que Vamos a empezar con los temas buenos Vayan entrando, vamos allá A ver, muchas cosas interesantes ¿Qué es lo que tú quieres, loco? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que, es lo que tú quieres que te lea? Claro, no, ¿Viste el juego de spider que se canceló? ¿Qué es lo que tú le veas a eso? ¿Cómo, ¿Cómo tú lo.? yo Parecía más que un juego multijugador. Eh, parecía más un juego cooperativo. Sí, 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 pero el problema es. Mierda, espérate. El, el, el problema de Spider-Man es para hacer un juego tipo servicio si era duradero. Porque era como cooperativo, según yo pude ver. Y era como resolviendo eh, crimen en la ciudad. Pero para hacer un juego tipo servicio, eso es lo que hay que ver. Si realmente iba a tener éxito, porque una cosa es. Que, que tú lo veas bien y otra vez que tenga éxito porque era como imagínate que haya varios superhéroes en la ciudad tú por un lado en grupo de que de que derrotando enemigos llega un momento no, no, no. llega un momento que hay que ver si era sostenible eso hasta cuándo por eso tal vez lo cancelaron, tal vez Bungie no le vio sentido, hay que ver. Hay que ver. No, el control ya. No el control, yo lo conecto y todo no sé qué raro. ¿Qué lo que está haciendo loco? No, ya un control a la, a la switch y no funciona. ¿Cómo? El control de la switch y no funciona. ¿Cómo hace el control a la switch? ¿Qué control? El control, pero. Está, pues se dañó. ¿Cómo se dañó? Te, yo lo estaba usando en la PC, fue que se desvinculó. Ah, tú lo tienes que dar el, el, el botoncito y hasta que él te lo lea. Sí, pues no lo lee, no está leyendo. Pero yo lo comete a la consola. Ah, no, tú no, tienes no, que no, desvincularlo de la PC y después tratar de vincularlo de nuevo con la consola. Porque parece que te lo estás recibiendo. intro controller, así ah, valor está liqueado. tiene que quitarlo de la PC y te los, para que te lo acepte la consola y para El Pablo inmortal, fue inmortal. Lo que yo no estoy aquí, tú no haces nada, loco, ¿y ¿qué? ¿Soy yo que te tengo que, que ayudar a ti? No, porque yo te tengo por el cable, era, pero por... dale botón ahora. Loco, va a empezar, suerte esa vaina, ven. Va a empezar, empieza con el tema de una vez, vamos a darle. Loco, dime. Que, que, que empieza, que, habla y qué, que empieza qué. Habla de esto eres ñeco No, pero pues, dime, ¿cuál es el primer tema? Empieza tú con el primer tema. Oye, ni sabes de lo que vamos a ver. Vamos después, a hablar de la veo. vaina, loco. Vamos a hablar de... De juego de Spider-Man. Dime qué te pareció. ¿Qué te pareció el juego de Spider-Man? Como tú no lo ves? Vaina, loco. No te notificó porque ya yo subí un video apenas como media hora. Y YouTube se pone loco cuando yo hago un directo y tiro un video casi a la misma vez, imagínate. Eso me va a afectar tanto al video como al directo, porque se va a dividir la gente. Hay gente que está viendo el video ahora mismo. Y no sabe que yo estoy en directo. Mire, pero dime que tu pie. Loco, yo no, yo lo que vi una vez más una, 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 una Loco, chica, por una, el video está el... ahí, ese video estándar. ¿Tú no lo has yo visto, no? No lo vi, loco, no. Como que si fuera cooperativo, como de cinco, parece. Un cooperativo. Y como que yo van y, tú sabes, deteniendo villano Iván y van y enemigos. Es cooperativo, eso es lo que va a ser. Pero, como el, 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 el de DC, que estaba que había uno de DC, que hay uno de DC. Como que se llame de DC Hay uno de DC. Imagínate que sea el mismo Spider-Man. El 2. Mismo Spider o el primero, o el Morales, agrégale cuan, cuatro gente más y que todos vayan juntos eh, haciendo misiones en la ciudad, eso mismo, como un cooperativo. Pero lo que yo digo es que habría que ver si realmente para hacer un juego tipo servicio duradero iba a durar, tiene que tener un enganche, un engagement. No, porque tira un video, ya ti, ni, ni siquiera yo creo que ni el video le ha avisado. Hay un video nuevo que salió hace media hora también. Cuando tú haces eso en YouTube, yo tenía que tirar el video a las 6, ya que la gente le llegara la, la, la notificación y le diera chance. Pero ahora mismo, yo estoy un di, ay, ahora mismo yo estoy en directo y mucha gente seguro está viendo el video. Pero ahorita la gente le va llegando y lo ve, diferido lo ve. No te ver, lo ver, sí, tal vez, tal vez como cooperativo, como un modo cooperativo, estaba excelente. Pero para hacer un juego tipo servicio, ahí es que está el problema. Una cosa es un modo y otra cosa es un juego que realmente engancha a la gente que se mantenga generando dinero durante años. Ahí es que está. Por ejemplo, Hair Diver 2 es un juego. Que se nota que te puede dar contenido durante años y va a tener una base de usuario fiel. Todavía él, él mantiene 300 mil en Steam. Y a eso yo me refiero. Un dato que voy a dar. Veo mucha gente que está pasando vergüenza con Hair Diver 2. Ellos agarran los días de semana y pone mira que bajó, perdió, dice que el 70%, que yo cuento por ciento. Donde realmente se juega más los fines de semana. Los días de la semana realmente son, son flojos de casi todos los juegos. Todos los juegos donde realmente meten mucha gente son los fines de semana porque la gente está en su casa, no hay gente trabajando, no hay gente estudiando. Entonces, para usted saber si un juego perdió realmente una cuota de jugadores, tiene que hacerlo los fines de semana, no digo un día de la semana. Que he visto muchos que Hearthstone perdió un 90% y después... Ayer vi uno que dijo eso y metió 300 y pico, 300 casi 400, no puede llevar No, yo vez. no hay nada, no hay nada ahora mismo en Steam, ese juego va a seguir hasta que salga un juego, hasta que salga un juego decente. No, no es que tiene que ver, yo hay juegos, siempre hay juegos, lo que pasa yo es... Yo no hay nada en Steam, loco, de peso, es el Helldiver más de peso que hay, no hay ningún juego más de peso que el Hell diver ahora mismo, no hay. No, pues no, no tiene juego, que ¿no? ver, eso no tiene que ver con y No, hay que tener que ver y cómo que no tiene la, que ver. La gente tiene su base de usuarios, loco, va a caer porque todo va cae. a caer. Pawol tiene, tiene su ocurre. base porque Pawol todavía mantiene los 100 y pico, loco. Los 60, loco. ¿Eh? Bueno, no se sé ya más abajo a 60. Sí. Pero que ya Pawol no tiene contenido, falta contenido, loco. Ya la gente está harta de hacer lo que va a ser ahí. Loco, acabo de terminar Renan 1. Yo quiero terminar el 2, loco. Yo lo tengo ahí, yo incluso yo tengo un jefe. Yo lo voy a terminar ese juego. Yo tengo que terminarlo solo. Y lo han arreglado muchísimo el juego, porque antes tenía como problemas de rendimiento. Y ahora lo han arreglado muchísimo. Lord of Fallen también. Tengo como 7 como horas. Lo he jugado el pasito ahí, pero tengo que darle duro a eso. También. Pero son buenos los lo Reignan. Chapote va a pasar el poco entero a, a jodiendo con, con loco, todo. Loco, hable y qué maldito loco el diablo. Esto loco, pero lo devínculalo, ya te dije, devínculalo de, de ah, todos lados. Ya lo, lo, lado. no lo Está vinculado ahora mismo, se desvinculó. What the fuck. Loco llevó jugando Grouder eh, y no lo encontró. Está vinculado terminó. ahora mismo, se desvinculó. Se fundió el control. Hay juegos así, hay juegos que tú lo juegas durante meses y durante años. No es, obligatoriamente, eh, no es obligatoriamente que tú lo tienes que pasar. Yo soy más de terminar los juegos. Llega un momento que yo tengo que te, 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 ya pararlo porque ya... Yo recuerdo que también yo le he dedicado mucha hora a muchos juegos. Yo soy un tipo que le dedica mucha hora a... a yo soy más de dedicarle más hora a un juego que está que, que, que como un picaflor de que jugando de que un chingado no, ya, ya hay mucha gente que está vendiendo que Final Fantasy de Play. Hay gente que hay viajes y llegó que cree que Final Fantasy de Play. No, Final Fantasy no falta de Play. Más de 100 horas Starfield, más de 100 horas. Ya hace tiempo yo terminé Starfield, loco. Esperando Pero el DLC. Va, va a lo mismo con los juegos que Me están preguntando, loco ahí. Me están preguntando y yo le estoy respondiendo. Claro que yo lo, yo lo que no me metí es la unidad. Yo no reseteé el juego, tú estás loco, yo tú creo que iba a resetear mi juego. Yo no hice la unidad. Yo fui a la unidad, vi todo lo que pasó, todas mis consecuencias que pasó con cada facción, y después le dije, tú estás loco, me salí. Yo dije, si yo quiero que de nuevo entrar a, 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 a la unidad, tú estás loco, yo me devuelvo y digo, yo, yo, para la unidad, yo dejo mi juego ahí donde está. Y ahí te dan el traje de, de, de los de lo tipos espaciales y todo eso. Pero yo, no, yo ni sé, yo no he hecho eso. No? Dragon's Dogma 2 huele, eh, según se está diciendo, según se dice, viene duro. Y sí, según eh, viene el candidato a Gota. Supuestamente dice que viene durísimo, lo eh, no se sorprenda si el juego pasa de 93, 90 y pico, por ahí. Pero, ya funcionó. Pero hay yo te dije que tenía que desvincularlo y Luis ya era. mira Yo, eh, yo hice 100 horas. Me quedaron algunas cosas que hacer. Bueno, muchas, porque esta vez fue es grande. Muchas galaxias por descubrir. Por ahí mismo salió Diablo. Y yo dejaba de jugar a Diablo. En consola, sí. Viene Ey, a chavo, a a Nadie a me ha dicho nada de la gorrita. Que yo la he puesto antes, pero mira. Qué dura esta gorra. Ese polochero con la esquilla. Ese polochero. Esto es Lambón de Play. Y así se vende como bueno, pilero. Square si N de Play, claro que sí. Si Sony compró Square N ayer. No, no, se, no escucha la noticia. Tal vez ahora con, con el, el Super Sapling 3, que, su, que diga super resolución, 3, lo no, pero puede video, poner. Video. Yo creo que deberían tener modo A60 en consola. Aunque sacrifique un poco la resolución. Aunque sea 1080p. Por lo menos por ahí. Olvídense de la prensa. Ustedes, ustedes no ven que en mi canal yo no hablo de ya, yo no doy nada de Metacritic. Ustedes me ven. Antes yo tenía un bloque que yo daba todo lo de Metacritic. Ya yo no hablo de eso porque la prensa. Y habla de la prensa un día y un de otro día, no? Un día sí, un día no. No, ya sí, yo, yo sí, tengo mucho. Que... Señores, ¿cuánto tengo yo que no doy de que, que una noticia. Este Dique, di que, di que, di que De este juego tiene tanto Metacritic. Ya yo no jodo con no, eso, eso, eso. Eso es diferente. eso es nota. Tamo, tú dijiste prensa, no nota. No, pero la nota de la prensa, loco. No tiene validez, la prensa se vende. Loco. ¿Tú sabes qué juego lo van a inflar, aunque sea buen juego, Stellar Blade? O puede que le caiga mal A pues, los progres. Puede que los progres lo bajen, porque lo van a ver muy sexualizado y le van a tirar en la M. Pero como es Sony, lo van a chancear mucho progres. Pero si el juego hubiera sido de Microsoft, se le dan en la madre por ser que es ultra mega sexy. Pero la prensa siempre es así, la prensa. Jaja, ja, ja Locón si habló de la nota de Sea of Tea. Oh, wow, Locón está siendo ahora mismo. No, yo dije de Nuevo Juego, eso fue yo dije, que lo llegó a, lo llegó a Azul, están utilizando la mm. nota de Metacritic para la, para decir que una M mm. de Juego, cuando ese juego salió en 2018. Búscame de Nuevo Juego, cuando ya daba un bloque nuevo, digo, por ejemplo, ¿dónde está la nota que yo he hablado de juego como Diver 2? De todos esos juegos, ¿dónde está? ¿Dónde está que yo hago una noticia diciendo, en Metacritic le dieron tanto? Usted está loco, yo no hago ese contenido ya. No, está, yo no hablo de no, eso. Locón, está, lo no mentira, loco, está, no. está ahí, búscalo. Yo lo que hablé de Metacritic es porque los Sony lo utilizaron y es de un juego de 2018, loco. No se lo olvide lo no mentira, loco, hablando no mentira. La gente sabe, loco. Tu mente. Loco ayer diste una, el diablo ayer di que diste una, el diablo, ustedes es un amigo de loco en el No, cual no es de no de Metacritic, no. Es que cuando yo he subido hablando de un nuevo juego y la nota diciendo, según la prensa, no, mi hermano, cuando yo he hablado de Metacritic, son vainas ya viejas, loco, no son vainas de ahora. Y fue pues de si los Sí de Metacritic. No, pero no de la nota de la prensa, loco, no es Metacritic. Y ya está él, hablando... Sí. De nuevo juego, loco. Yo no lo de, yo no lo de visibilidad a los nuevos juegos. Dice que este juego nuevo que salió sí, ya, loco, tiene loco, un 90. Loco, ya, no, yo no, mintiendo. yo no, ya yo saqué eso. Mintiendo. Dicen que está mintiendo. Búscalo, pero está, ahí está. Búscame. Yo le pago sí, que, que me busque, que me busque un juego que haya salido nuevo ahora. Que yo haya ido a Metacritic y digo, este juego tiene un 90 y pico. No, eso es mentira. Usted está loco. Dice que está Loco, eso fue una vaina de los Sony, que están lanzándole, yo lo utilicé, porque yo utilizo Metacritic, y yo le, Para que tú veas la cosa de la vida. Ahora mismo, la Yegua que Azul le están comprando más Sea of Thief que Ride right of the Running. Eh, eh, a, a, ayer le pudimos hablar de eso, como te di combo y de tema, te pusiste a pelear y siempre te va perdido. Mm. Los que están comprando, sí, son los casuales, no son los llevo azules, son los casuales. No importa, no la comunidad, yewazules. es la comunidad de PlayStation No, yo, son los no son los pero pero bueno, sí, yo creo que sí, son más. Son los casuales. Son eh, los casuales. Es que le llama la atención más que eh, right off the running. Son los casuales. Y es lo, lo, cuando yo cuando vean esos gráficos que tanta M le tiraron, cuando yo vean esa agua que parece real y la física del agua. Cuando ellos sepan que te están hundiendo tu barco, otro enemigo, y que tú tienes que estar tapando, sacando el agua, buscando tesoro, enfrentándote a, a, a de todo, que cuando te le salga el crack se van a poner locos. Que ahora ya, ya van, a, van a quitar los hacks, los hacks, ya eh, van a tener Se van antijate. a poner lo, locos, se van a poner ellos. Eh, también va a, ver, va a, ver, va a ver, volver el servidor de 24 jugadores, un, un solo servidor que antes no, lo habían quitado, porque, porque gracias, a Play, tú, gracias a Play, gracias así, a Play, gracias a Play, que viva PlayStation Es uno de los mejores juegos de la historia. Eh, vamos a hablar de eso más adelante de Ride right of the Running, pero lo que te estoy diciendo, ya abarcando a, lo, un poquito más adelante, es increíble que haya más pre-order. De, de Sea of Thief, que es right of the Running. Cuando aquí hablamos de, de, de Sea of Thief, lo dijimos que era el juego que pintaba que sería más exitoso, porque es único en su clase. Sea of Thief no tiene competencia y no hay un juego igual. Scott and Bound, eso sale una, una M, no se compara con Sea of Thief. Realmente, ¿quién te da una experiencia? De ser un pirata de verdad y la sensación de exploración, de buscar tesoro, de tener enfrentamientos navales, Sea of Thief no tiene competencia, loco. Lo más cercano a Sea of Thief es Assassin's Creed 3 y 4, más el 4. Que el 4 ya tú sabes, que el 4 es puro eh, andar en, en bote. en Bote no en barco, ¿qué bote? Entonces que. No tiene competencia. Igual, es igual. A eh, Forza Horizon. No tiene competencia. Si Forza Horizon llegara a Play, la, la, la rompe también. Porque ellos no... Ellos no, no y van a ver... A, y van a apreciar lo que es un juego de verdad de arcade. Yo no estoy diciendo que llegue. Sino que si llegase... Se pusieran locos los llegó el muchachos, con ese juego. Hears no, 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 no. lo, lo pusiera loco también. Ellos hablan M, pero todos esos juegos lo pusieran loco a ellos. Es que ellos no están impuestos a jugar un juego cooperativo. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Play Play no tiene un juego cooperativo a nivel de here, loco. Esa experiencia. <laughs> no, pero te estoy hablando de juegos hair dive tipo servicio. Te estoy hablando de un juego con historia, loco. Que sea así, con historia. como a way out. ¿Eh? así como Flow Aguayau. No, 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 lo que pasa es que no, es un juego eh, igual eh, 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 creado así. Sino que te estoy diciendo que Here es here mejor loco en su clase. No hay mejor juego así, shooter, ter tercera persona, cooperativo que Here. Here es el, el número uno en eso. Destiny es tipo servicio. Estoy hablando de juegos así, tipo un charter. Que son juegos que tienen, bueno, Here tiene un modo multijugador, pero estoy hablando del modo campaña. No hay un juego que, que le llegue. Dice que ese fondo le molesta, dice que lo llegó a su ¿verdad, loquito? No sé, qué sé yo, tal, déjalo ahí. ¿Por, ¿Tú no te la estás llevando? ¿Por qué le molesta? ¿Por qué, Mario? Porque vendió más que spider Ah, vendió más que spiderman Puede que sí le moleste. A mí me gustó muchísimo el DLC de, de, de Pirata de Caribe. Estaba durísimo de Sea of Thieves Aquí lo pasamos en directo, lo pasamos. Duro, duro estaba, duro, muchacho, pero yo me quedé loco y gratis estaba ese evento. Me gustó muchísimo, muchísimo. Mira, tú sabes que así, Of Thief le falta solamente eso, la historia, el que metan una historia, de verdad. Un modo campaña, por lo menos de, 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 de 15 horas por ahí. Una cosa así, le quedaría bien. Le quedaría muy bien eso es lo que le falta un modo de historia como Grauder creo que Grauder tiene un modo de historia verdad yo creo que si sí, Grauder sí. tiene un modo de historia ya está luego cuando salió el, el, la, la versión 1.6. alguien alguien que confirme si Grauder tiene historia yo creo que sí que tiene historia aunque sea comparativo grande no Grauder grande grande sí verdad que yo quiero meto la yo que me me vida la r Velo ahí, tú ves que tiene historia. Lo con al fin que odias a Xbox o que todos los días cambia de discurso. ¿Cómo así? Lo sí hablando. tiene. Ok. Por... No, lo con, lo con, lo con, Eso. Lo, lo con un, un enemigo militar de los tiene historia, pues yo siempre lo jugué y nunca me enteré de nada. Sino que tenga misiones, así como como lo que yo sentí con, con, con el DLC de Piratas de Caribe, que te guiaban, te decía. Pero lo que me decía Oftiff es que yo no, no lo. Estaba jugando mucho, eh, porque antes aparecía mucho barco y tú te matabas y vaina. Y ahora tú entras a jugar y, tú, y, y es difícil que tú te topes con otra gente. No, pero es que ellos, a, eh, ellos tienen que llenarlo, es que tiene que haber mucha competencia. Yo, pero no había un, modo de que de, 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 había un modo un modo así antes, yo creo que yo lo llevo a jugar. Es que te digo algo, si a también le falta un modo eh, Barro Royal. Un modo hasta que te a todo el mundo a matar imagínate, a la... todo. imagínate 100 barcos en ese servidor, todo el mundo así, de que, que venga una vaina, que se vaya todo no, y todo el mundo peleando. Bueno, 50, 50 ahí. Y todo el mundo tenga que buscar, que meterse a isla, buscar balas de cañón, preparar los cañones, buscar sí. madera para cuando te estén hundiendo sí. los barcos. Y después enfrentarse cuando todo se va chicando, loco, a, a, a Rare le falta muchas cosas. Ese juego tiene mucho potencial. Hay un modo pvp de cuánta gente en ese, ¿Cuánta gente? Un modo barro okay. royal de eso la rompería, loco. ¿Qué pvp? Hey, ¿Cuánta gente Yo no me acuerdo, loco, de ese pvp. Pero 50, algo así, no sé. Eso lo he dicho yo 10.000 veces aquí, loco, me lo estás robando. No, yo le he dicho muchas veces también. Es que sí, claro, sí. ese juego todavía tiene potencial. Lo que pasa es que raro eh, la historia tampoco no la siento igual. Necesito un modo historia obligatorio, un modo por lo menos barro royal y para que tú veas que ese juego la tuviera todavía lo, eh, la gente lo juega. He vendido 5 millones en Steam. Todavía tú lo ves en la lista de venta en Steam. él aparece siempre por ahí eh, en la en, lo, en los en los 100 videojuegos más vendidos ya aparece siempre en los 30, 40, a veces baja a la lista 10, a la, a la, a la lista 15. Ah, eh, un, un barco, no, eh, un barco contra otro, no. Yo te hablo de que, que tú estás jugando y tú ves hasta 3, 4, 5, 6 barcos malo es ese, el flow. Ese, es, que era, es que lo que más me dio adrenalina a mí, era cuando nosotros teníamos batallas navales con otros, que empezábamos, boom, boom, boom. ¿Tú recuerdas? Boom. Saca agua, saca agua. Por la madera. No, es difícil boom, 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 boom. Gente, ¿no? entonces difícil, una gente. Entonces, si no hay gente, ya eso, eso, eso se muera. Por eso yo lo vi bien, que el juego llegara a Play. Yo no digo que no. Yo lo que quiero es que sea normal, que por ejemplo, la gente esté adentro, tú estás buscando tu, 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 busca tu mapa, estás buscando tu tesoro, y en el camino te tope con otro barco. Y tú te pones a pelear y robarle todo y la vaina. Ese juego digo. tiene que tener crossplay entre las tres plataformas. Entre la, incluso la nube también. Entre todo. ¿Cuál? Sea of Thief. Debería o sea, ter... si, están pidiendo, si, te, si te están pidiendo una cuenta de Microsoft en Play, ¿por qué va a tener crossplay? No, pero por eso mismo. Por eso mismo. Me gustaría ver un modo tercera persona también. Era, sería bueno que lo apliquen, un modo tercera persona. Como tipo Skyrim o tipo eh, Starfield. Eso tiene sentido. Miren, yo quiero hablar de que estoy viendo mucha gente criticando los gráficos de Ride right of the Running. Loco, ¿qué tú piensas de eso? Gráfico de dos pesos. Están tan, lo, tan flojos los gráficos. Están flojos, flojo, tan, tan Loco. Yo creo que Nioh se ve se ve mejor. Ghost of Tsushima, loco, parece una, genera, una generación por encima de él. Pero yo creo que el fuerte de él será lo, lo, la jugabilidad, pero gráficamente, loco. La textura, como todo. Se ve muy simple. Por ahí de tipo PlayStation 3. Dicen así, tú sabes. No es que se ve como. Play 3, pero te da esa sensación de coño, parece un juego de Play 3. No, eso no es culo. Yo me estoy dando cuenta que últimamente, los lo últimos juegos, juego, los tres juegos que tienen para Play, ya salió horrible y es todo. Te la Play y este se ven como borroso. Eh, el Play planos. ya llegó a su techo ya. Pero como que los gráficos están demasiado, como demasiado. El Play mal, llegó, ¿no? llegó a su techo ya. Pero pero ni volón, se ve tan volón, no tiene tanto gráfico te y se ve mejor. Te digo la verdad, te digo la verdad. eh, eh Increíble que casi a cuatro años de Play 5 los juegos más destacados gráficamente sean dos. Wow. ¿Cómo sean dos? Perdón. Eh, Ratchet en Clan y Horizon Forbidden West son los dos juegos gráficos como que tú dices se ven bien. Pero Horizon mal DLC porque de que supuestamente no lo puede correr una, una Play 4 pero incluso el juego base en Play 4 se ve muy bien no es que estoy o oh, o oh, oh, eh, excepcionado con lo con los gráficos loco y no es sí, obsesionadísimo, claro que sí Lo que pasa cuando, es que tú me, estás, tú me estás vendiendo Una generación de Play, de Play es 5 que, es que, es que, que Ride right of the run No llega ni a Play 4 Es la verdad, loco, ¿qué tú quieres que te diga? Que te hable el, el, el Final Fantasy strange ese yo nunca lo probé Yo nunca lo probé ese juego Yo, vi, yo creo que vi sí, se ve borroso también Pero yo nunca lo vi ese juego Nunca lo probé Pero yo lo que digo es que Lo que más va a destacar Será la jugabilidad. La jugabilidad pero va beca, a cumplir. Creo pero, muchachos, sabes. Te digo algo que lo que dice aquí Quique, Quique. No Quique, te voy a decir algo. Y tú sabes porque tú eres un hipócrita, Quique. Quique. Está en fila de criticar los gráficos. Ahí, filórico, gráfico. ahí no, no, el gráfico. no, no es por eso. Mira, Quique, claro, tú sabes por sí. qué tú eres. Bueno, ve lo que a poner Quique. Ustedes mismos están. Apartando Ride right of the Ronin por lo gráfico, ni ustedes mismos lo mencionan. Ustedes hablan más de, Estela, de Stellar Blade y otro juego, y Ride right of the Ronin casi ni lo menciona por lo gráfico. Ustedes digo, le oye, gráfico lo oye, ustedes les gustan tanto los gráficos que los gráficos de Garo fue Ragnarok ni lo resaltaban, porque sabía que se veía igual que el 2018. Entonces, ustedes son hipócritas. Porque cuando un juego no tiene gráfico, ustedes. Ah, ah, ah. Spider-Man, ustedes no hablaban mucho de los gráficos. Spiderman me parece como a Morales, un poquito mejorado de Morales. Pero los, no jue los juegos Morales, realmente pues. que han representado técnicamente a Play 5 es Ratchet en Clan y también Horizon 4. A ese of the Rolling. no solo son los gráficos, son las malas animaciones, neblina y popping, jugabilidad mediocre. Ah, tú ves, eso yo no me he fijado. Pero sí, tiene muchas cosas, carencia tiene mucha carencia Fue como pero que este Sony... Solo... La, este la, yo veo este la Blade por el mismo lado, Stellar Blade para mí... No, pero Stellar Blade por lo menos te da un allante... Que, no, que... no. no. Stellar Blade no, no, no. te da un allante, por lo menos que puede tirar, sí, pero no se parece Play 4, ¿no? Tú estás loco borroso una cosa borroso una cosa una cosa no tiene lo borroso no tiene que ver con eso eso es por la resolución no porque para mantener los 60 fps Loco, tú estás hablando de disparate hablando los juegos en slash necesitan fluidez y te digo la y te digo la verdad los juegos en slash no son muy no son muy gráficos usted está hablando de disparate si no mira Bayonetta, mira muchos juegos mira de boe Cry oye ¿Qué es lo que más vende del juego? ¿El qué? Del ese juego Loco, la fluidez, los 60 FPS El eso. personaje, no es ni lo gameplay, ni la gráfica, ni el combate El personaje, viste, muerto ya no, porque... Eh, eh, no, el personaje llama la atención. Oh, bah, 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 llama bah, 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 la atención. Bah, bah. Pero tú quieres poner que el personaje nada más. El juego se ve entretenido, se ve bien. y antes, eh, antes, lo primero se veía rapidísimo los combates. Ahora se ve tan está más lento el juego, se ve, loco. La diagoga, eso depende la vemos, de quién lo, lo juega, loco. loco. Eso depende de quién lo juega. Eso que depende de quién lo juega qué. Que depende de quién lo juega. La que defendiendo este lablea. <laughs> no, porque tú estás poniendo que el juego dice que nada no más es por la mujer, loco. Usted, sea, usted está hablando de disparate, loco. <laughs> Vale, maletín, comenzó una play loco, eh, de Eh, The Verbomacy, se ve se ven espectacular los personajes, pero el entorno no se ve muy bien. Ah, ver, critica crítica de para apoyarte la los juegos hack and slash no destacan gráficamente. Lo primordial es los, los ay, 60 FPS adiós, y la fluidez. Está hablando disparates, está hablando disparates, no sabes de, sabe de juegos, loco. Es, que que obligatorio, es obligatorio, es obligatorio. Los juegos que es obligatoriamente sí o sí tienen que tener 60 FPS son los hack and slash Los juegos, por ejemplo, Street Fighter, tipo pelea Juego así, juego shooter Juego así, es obligado loco. ¿Y por qué los juegos se están viendo así en Play? ¿Cómo? Porque uh, para los 60 FPS yo tiene que mm, de, bajar muchísimo La consola no da para más, creo que estoy buscando que la consola que no aguanta para los, Es que esto? los 60 FPS les cuesta por, por eso tiene que tumbarle lo, 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 la resolución animal Sacrifica mucha pre... resolución. Ese, y se ve borroso. Y llega Serie X para que tú veas. Está A Serie X. Que llega Serie X para que tú veas. A ver A ver si se va borroso. Que llegue al final Fantasy River y el Telablay A Serie X. A ver si se va a ver borroso. Cuando viene claro, a ver también pues. se ve borroso. ¿Qué Ay, sabes sí, tú? Claro, Cuando viene sí, a ver también. Claro. Está, claro. está, está de un chingo. Es que linda. no, loco, no este la lo va a comprar? No, No, cuando eso. llega a PC yo lo juego. Ah, lo cuando digo siempre, pero cuando llega PC, Es que tú estás hablando disparado, de disparar, tú lo que ves es que se ve borroso, es que tú... Para mantener... De... Es que, es el último juego de Play, es que para... Es de... lo mismo que es te, te estoy diciendo, por los 60 FPS. Play no puede con 60, 60. FPS. Necesitas es... sacrificar resolución. Pero yo ya. juego final fantasy Ribe a 30 FPS y como Claire. Según se se tú, borroso. ¿por qué el juego se ve borroso? Según tú, vamos... Porque la Play no puede, no puede... La resolución la baja demasiado. Cuando okay, tú porque, juegas a un monitor o una TV, bandas, espérate, sí, tú estás horrible, hablando de disparate. A 30, a 30 se ve borroso también, a 30 FPS. Porque también ¿Qué? la resolución baja mucho. Cuando, ah. cuando tú The juegas un juego play. a 4K y, por ejemplo, baja a 1080p, en una TV a 4K se ve borroso, loco, porque está estirando la pantalla. Aunque tenga la tecnología que tú quieras, no es igual a la de consola a la de Nvidia de ahora. O, o no corre igual que el PC. No 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 es, no es igual. Se pierde más calidad en la, en la, en la imagen, loco. ¿Tú la ¿tú Play no puede con, con, no puede con esos gráficos. Los, salen así. Los 60 FPS. La Play no puede con esos gráficos. Pero salen así. Loco, ¿qué te dije yo? De Forspoken. ¿Y qué te dije yo de Final Fantasy XVI? Yo te dije a ti. Esos juegos tienen muchas explosiones, mucha adrenalina. Combate, de todo, magia. Eso hace que la consola... Cuando es explosión y tantos poderes, también, no, Lega, es igual, y no es igual, no es ves, no la misma velocidad. Jajua, sí, no, la misma no, velocidad. Loco, profesor, no es loco, profesor, profesor, no la misma velocidad. Usted no loco, no es la misma velocidad. Oye, Fire of Falta, si no llega no un momento que, que es, tú peleas con un gigante, ¿te conviene? Oye, pelea Y un es gigante también, mañana. Para tú mantener eso a 60 FPS, tienes que sacrificar, loco. Y es mundo abierto, Jagualega. Tú no entiendes, loco. Tú te lo dices. Y no se va borroso. Jaguar Legacy no se va borroso. Jaguar, y, y, y. Jaguar Legacy es un juego intergeneracional. Hasta una Play ah, 4 claro. lo corre. ¿Qué lo está hablando? Ah. Hasta una Switch lo corre. Este tipo está hablando. ¿Qué tú estás hablando? Loco? Una Switch lo corre. Este de la Play 2. No lo corre una Play 4. Ni Final Fantasy. 10 no, 16, es 20, que 20. Es la prioridad del juego son los 60 FPS. No lo va a correr a 60 una Play. Oye, ¿por qué no puede tener buenos gráficos y 60 fps? Es que los juegos Hacking and no, no destacan y empecé, gráficamente. Ninguno. ¿Y por qué PC se ven bien y tienen 60 y 120 fps? ¿Por qué Garo War se veía bien en PlayStation 4? Porque era 30 fps. Pero a 60, si era a 60, ah, yo, automáticamente si tenía FF que tumbarle muchas cosas. Tiene modo calidad a 30 y se ve feísimo. ¿Cuál? For Pocket tiene modo de modo, modo, modo y se ve feísimo también, modo calidad. Porque la prioridad es el combate, loco. Ahora oh, de celebridades, güey. Tiene modo rendimiento y se ve feísimo también. Loco, la resolución. Tú te das cuenta cuando tú lo juegas una y baja. Por eso mismo, que esta generación es a 4K, loco. Y tú te Le das más cuenta. A y tú te das más cuenta cuando tú juegas en PC. Pero un jugador de consola. Te voy a decir algo. Yo fui donde un amigo mío en los tiempos de Play 3. Y él estaba jugando un Charter 2. Y yo jugaba en PC. Yo tenía un buen PC. Y yo fui. Y él estaba jugando. Y yo le vi todos los dientes de sierra. Los lo, lo dientes de sierra se notaban a kilómetros. Y yo le dije, mira tú esos dientes de sierra. Y él dijo, ¿qué? Yo no veo nada. Como, yo no veo nada. Y después yo le tuve que explicar. Le dije, mira, mira, date cuenta que tiene como unos ve Por ejemplo, en esa línea. Eso se llama diente de sierra. Y él... Y él después se dio cuenta. Y tú sabes lo que dijo él, que era la. No, que él monitó. Eso es por. Digo yo, no. Es la resolución que se ve. Él tenía una TV a 1080p, pero los juegos en Plater eran sub HD, era incluso menos de 720p, que se estiraba la imagen. Y por eso también se notaban mucho los dientes de sierra y pixelados. Y ellos no se daban cuenta de eso. Cuando tú juegas en PC, tú percibes dientes de sierra. Tú percibes. Por ejemplo, efectos, sombra, iluminación, Uno dice que Play no, no puede y otro día dice que no, que los 60... este tipo de, loco viene... Es que te, yo digo que, que no puede... La creta, loco, este tipo se bruto. Te estoy diciendo que comisiones. ellos para mantener los 60 FPS sacrifican mucho y los la no son destacados gráficamente. Lo que, por ejemplo... No es la gráfica que se ve borroso, loco. ¿Cómo se ve en calidad? Porque se ve borroso. Porque si se ve la gráfica que tiene, se ve que se Porque se ve, claro. se ve, borroso, se ve por borroso, por borroso por la baja, porque... por lo bajo, por la baja resolución que tiene. Porque la consola no puede. Por lo mismo no tanto, bien. porque ah, yo pero Pero para mantener los 60 ya FPS. De este azul. tipo, así es bruto, este. De por eso azul, mismo tanto, de... ellos sacrifican la resolución. Por los F FPS, loco. de Play. Lo que lo que play, play este tipo no entiende. ¿Qué tipo es más, bro? F play, es que la consola, ninguna de las dos puede con gráficos. De que 4K y claro, 60, claro, ninguno claro. de las dos ni siquiera Ah, ya, ya. Sería que no puede. Ya, okay, tampoco sería que, que puede. Ni sería que puede. Es más potente que Play. Ok, sí, sí. Es más potente, pero no diga que según tú, digas que faena falta, si que se va a ver como PC. No. Se va a ver mejor que Play 5. Se va a ver igual. Hay detallitos, Algunos detalles, loco. Pero no diga que tú lo vas a ver, y que va a decir que no, loco. Tampoco es así. Se nota un par de cosas que, play, eh, que Series X es más potente, pero el no di que... H, loco! No, tú estás hablando de disparate, tú eh, no sabes de nada. Hay que poner este roso. filtro para que combine con los difanos ¡El diablo! La, la, realmente, la ventaja Llego no es... no, es, no... no... Azul, Ah, Llego pues tú crees Llego que Final Fantasy la cuatro 4K Llego. K en serie X. Tú estás uh. loco, muchacho. Tú no has visto que lo que más a veces le lleva son dos, 200 píxeles. Pic... Una de pregunta. Pixeles, pregunta una pregunta. Cada vez que hay una, compa una comparativa de los juegos nuevos... En Play y en Serie X, ¿cuál tiene, más, en ¿cuál tiene más resolución? Un poco más, y se nota un poco. Ah, un po se, pero que no, di que. Por ejemplo, ¿cómo no, se, se notará más? Play no, 5. no, no. Es que tú estás poniendo como si en Serie X fuera cuatro k y en, en Play 5 iría a 1440p. No es así. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo. Si en Play va a 1440p, en Xbox va como a 1600p. Eso es lo que pasa. Eso, de, eso es lo que ey, pasa. Azul, no, loco, lo que pasa es que estás hablando de disparate, loco. Tú quieres defender demasiado, demasiado a azul. Xbox, loco. Tú quieres es defender que, demasiado eh. a Xbox, loco. <laughs> sí, Digo, estoy a Xbox. Los juegos de conducción son fáciles que vayan a 4K. Yo siempre lo he dicho, esos juegos no consumen tanto. El se ve así: mundo abierto. Forza, okay. no consumen mucho esos juegos, mira sea, Forza Horizon 5 no consume mucho, mundo abierto, ok no Forza Horizon no 5 sí, pero está hablando de no pero, no, no, pero estoy hablando de los los juegos Forza simulador de avión él me dio Forza Motorsport, Sport loco viejo mira Forza Motorsport, Sport Forza Horizon 5 y y Fly Simulador en Play si los puentes te voy a dar un ejemplo ¿Tú sabes qué juego iban a 1080 p en play adivina cuál en Play 3. Gran turismo iba, iba a 1080. Eran pocos Era los juegos. Está, está perdido, está perdido, está perdido, está lo que está perdido. tú estás hablando mira, búscalo ahí, los juegos de conducción. Ah, nunca es son muy play, no es defendiendo sí, a Play, loco. No es defendiendo a Play. No juegos de Play últimamente, lo exclusivo. Tercero, Porque no puede. Sería que no va a poder tampoco, ya. Tampoco va a poder con 4K y 60. Usted está loco, usted está, está hablando disparado. Yo estoy hablando de 4K, yo te que se va a ver menos borroso. El 4K lo estás hablando tú. No. Eso pero sí, un chin menos más borroso. Un chin menos más borroso. Un chin menos más borroso. Usted, no, Usted dijo que se va a igual. Usted dijo que se va a Claro. Igual. Va a tener cierta Usted ventaja, loco. Potente, va a tener no, cierta digo. ventaja, pero no es que, que tú, tú. Él lo está poniendo como que si en serie equivale a 4K nativos y emplea a 1440p o 1080p. No es así. No, cuando emplea a 1080, en serie equivale a 2K. No, ni llega a 2K. No llega a Doka, ni llega a Doka. No llega a Doka, loco, está hablando de disparate. Enemigo militar número uno de la pilería. Es que no es eso, busca la resolución, loco. Lo que le lleva son más de 200 pixeles o 300, lo más que le puede llevar, más de ahí no pasa. Y hay más estabilidad dependiendo también. Loco, o sea, loco tú, tú, tú ves los personajes, lo que se ven borrosos. Como que no se ve detalle, como que se ve borroso lo, lo, los personajes. No se, no el se se problema bien, de Final loco. Fantasy es que Final Fantasy al es, ser es que semi-open world, semi-open world, es ellos... que la web lineal porque no se ve mejor. Pero vamos a para que salga el juego. Yo no lo he visto borroso como tú lo viste, yo no sé dónde tú lo viste. Bueno, es que tú te has puesto no. a jugar 4K nativo, loco, es que tú, 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 es que como tú como jugador de PC vuelvo y te repito, por eso te puse el ejemplo de cuando sí, porque, yo fui donde un amigo porque, mío, noté sí, muchas cosas y tú lo notas. Oye, tú Bien, vas tú ves un juego de, de consola, consola de, y tú y si sabes que es de sí. consola, porque hay ciertas cosas que tú lo notas de una vez que que tú te das cuenta por lo mismo eso es lo borroso. Eso tú te das cuenta por la resolución, por la sombra, por muchas cosas tú te das cuenta. Cuando tú eres jugador de PC, tú lo notas. Es que no, yo te lo digo de los dos lados, no estás defendiendo a Play. Defendiendo a Play. Recuerde, hoy lo concave de decir que la Play 5 es igual que la Serie X. Te dije que Serie X lo que le lleva una leve ventaja en cuanto a resolución, no como tú lo quieres vender. ¿Y qué es lo que yo quiero vender? Te estoy diciendo como que si en, en serie que iba a 4K y en play va a 1440 y ¿Cuándo yo dije así. eso? ¿Cuándo salió eso? No, porque de tú boca. dices que no, que se va a... No, un poco a el, el mejor. mejor los a, no a ver borroso como se ve en play. A es los mí los dos van va a ver a ver borrosos. A que yo a ver los los 60 FPS Se sacrifica mucha resolución, loco demasiado. Loco, resoluido. la Play no aguanta. Tú mismo lo decías un par de vídeos. Porque, porque play no lo no aguanta. Baja demasiado no la resolución. Aguanta, este tipo así es bruto. De, 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 de resolución. Claro, por eso. El Play siete veces recalado, loco. ¿Por, ¿Por qué se está.? Espérate. Oye, oye, escucha. Oh, no, ¿Por qué los no, juegos no. últimamente se ven más borroso, por ejemplo, esto último que estamos hablando de lo Play. Co está confundido lo que porque lo que no, yo soy más técnico que usted Ustedes usted, usted está claro, sí, están hablando de disparate. Oye, porque ya felicitado. estos juegos para mantener los 60 fps, incluso depende <laughs> del juego, la, la resolución está bajando a los 1080p y más. Y ahí tú empiezas a notar, por eso se ve muy borroso. Porque ya Play, no puede, play no puede no mantener. Eh, un juego de Xbox que se está viendo que se ve borroso así. Que la queja de que se de Es rostro. que son juegos sí, diferentes. Juego como de ya te dije, son <laughs> hackers. <laughs> por, <laughs> <brutos>. por ejemplo, <laughs> Starfield. Diferente. Cuando llega a 60. Si, 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 Entonces quiere decir que si yo agarro y pongo a Final Fantasy en Play 5. Modo clásico, que es por turno. Me tiene que dar mucho más resolución porque el juego está parado. Claro, es por turno. y te da, es que te lo da. Sí, me va a dar. Si yo lo pongo, me va a dar. Es que cuando tú lo pones a 30 FPS, la resolución sube a Animal. Animal de Bellota. ¿Por qué se llama modo calidad? Es que yo lo juego, animal. Es a 30 FPS que yo lo juego. ¿Por qué? se ve mejor. En ¿Modo calidad modo rendimiento? Calidad, porque ya. Calidad se sigue viendo Porque, roso. no, pero se ve mucho se mejor. Porque la resolución roso. es más alta. Sigue la resolución roso. es se más roso, alta, roso. loco. Diablo, este tipo se, se, se ve se muy borró, se ve feo. No, sí, está bien, se lo, se lo que tú digas, a hablar de otro Loco, ya, crema, loco, tú eres muy bruto, loco. Tú eres muy defensor de Play, eh. loco, lo que eh, pasa es, que, que, no, es que yo no estoy defendiendo ¿cómo? a Play, yo te digo la realidad. Ellos están, por eso se ve borroso, porque para mantener los 60 están tumbando mucho la resolución. Y cuando tú juegas a una, a una TV4K lo notas ya, porque es evidente la bajada de resolución. allá... Al, trio, al duo fey y a los vengadores Los conven, esperando a los conven. Bueno, lo conven, que yo, yo estoy hablando cosas bienvenido, técnicas. Los con, bienvenido, ven, los eh, conven, bienvenido, GTA, hablando, GTA o sea. también. GTA se va a ver muy borroso en la 2. En Play 5, en Play 5 sería. En la, la 2, 3. también serie S. Va, puede que llegue sí. Incluso, o sea, pong, a 720p puede que caiga. A 720p puede bueno, que caiga. busca un juego de Play y uno de Xbox que esté en la dólar, y busca la diferencia a ver cómo, se ve, cómo es de calidad. ¿Cuál? Busca un juego que esté en Serie X en Play 5 y mira dónde se ve mejor calidad. Son cositas que tú notas, pero tampoco. No, hay... está hablando de la resolución, se ve más claro. Sí, está, sí se ve un de poquito detalles. mejor, un yo poco. No me lo que se ve borroso, que no se, no, ve, no se ve la calidad porque se ve borroso. No que, como borroso, así loco. Como que tú estás borracho y me voy borroso. Así que se ve loco los juegos de Play. Espera que El salga último. la versión de Serie X, si es que llega y después ahí vemos, pero también va a ver no como lo play el mismo serie, no la como play José, pero es Rosso. Galicia lo con el mismo serie X es un 30% más potente que Play 5 el problema es que la mayoría de las de los dev no la aprovecha porque utilizan como consola base para la programación a Play. loco 5. que tú no entiendes loco que Mario. ese 30% de lo que ustedes le llaman ya con, con tú subir la resolución y mantener los 30%, los 30 claro, 60, juego, juego, eh, o 60 FPS más, más estable ya se, se consume ahí mismo. Di Mario vez. Digital Fondry dijo que Play 5 tiene más juegos optimizados, claro, los juegos de la generación pasada y de esta. ¿Quién, quién lo tiene más No, optimizado se está notando, que lo, yo lo dije eso, yo lo dije igualito. Eso. está notando qué? que sería que los juegos tiene son mejores los nuevos los Next Gen porque están utilizando no, no, la no, pay no, no, Next Gen lo está Next Gen porque Next Gen es la próxima No no viene. te estoy hablando Estamos... de ahora Next Gen de ahora te estoy hablando se dice, se dice No no, genera, no cuando generación. yo digo Next Gen es de ahora Loco, duró tres años de intergeneracional. Yo lo dije eso, loco. Yo mismo dije next la generación, gen, no, que la generación gen, empezaba gen. en 2023, loco. Yo lo dije. Oye, adelante, dije New Gen. La Next Gen es la que viene, la próxima. Ya estamos en la, en la nueva. Hola, no, los, juego los juegos los Next Gen actuales. No, no, los lo, lo juegos New Gen, loco, nueva nuevas generaciones, cuando lo digo nuevo. Next Gen me refiero ahora mismo, loco. Ahora que se está viendo juegos de que. que Ahora, Amigo loco. Mario, ese juego viejo, loco. Muchachos, el DH que vienen a discutir y que dijiste que, que, que muchacho va a saber más que uno. Son juegos viejos, loco. De no, los juegos nuevos de ahora, de, de esta generación, los de ahora. Sería que le está dando paliza, play. Vamos a venir a mí, loco, a hablar. Plumebulo. La gente quiere discutir, ni quiere saber más que uno, loco. Me quilles a vaina. Por ejemplo, juegos como Dark. Eh, no, de que Dark Show. Juegos como. ¿Cómo se llama, este? The Space Remake, se notaba. Hay muchos juegos que, que son next gen de verdad, se nota. A ah, Playter quién se nota. Juego demandante se nota. Ahí, ahí, que sería que tiene Lo que eh, Yo hice el, el, el Lord of the Fallen. Eh. Lord of the no, Fallen. Sí. Lord of the Fallen, un juego. Ahí tiene versión pasada generación. eso ese juego está optimizado para todo el, para todo el mundo. Mario. Mario, vete a dormir, Mario. Vete a dormir. Aquí ven a hablar con vaina bacana, no ven a hablar de porquería, estupideces que vaina los juegos de play aquí, eso, aquí se explica cincuenta mil veces que la tecnología anti play tiene una tecnología de la generación pasada y xbox una nueva entonces que los juegos de la generación pasada intergeneracional en play van a correr mejor porque le beneficia más eh, real, pero los juegos que... de esta generación de esta a serie es que le conviene más porque tiene tecnología de esta generación tiene que aprender mario tiene que aprender deja de estar viendo no lo que pasa eh, Paul, esa PlayStation gente, esa 5 gente. y Play 4 tienen exactamente la misma API. Mira, ve. mira mi cámara, mira mi cámara. Tú me estás viendo, mira mi cámara, mira mi cámara. Tú me estás viendo, mira. Mira cómo se ven en Play los juegos. Así. Me, me, ¿me estás entendiendo, ve. Así se ve Eso es la resolución. Eso es la resolución. Ve, el, 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 el serie X se ve así y el Play se ve así. Sí, pero no hay tanta diferencia. No ahí, ahí. se distingue, loco. ve un poco mejor, mira mira, mejor mira, loco, pero no como la tú, la tú lo quieres poner. mira ahí. Ahí tú me das cuenta de mira, a ver. A eso que yo me refiero. Diablo. Mi cámara me usó de ejemplo, loco. mi cámara es la mejor? ¿Viste? Así que se ven los juegos que yo lo veo en play. Como así, como borroso, que no se ve bien. Los pues la personajes. La, la resolución. Porque la Play no aguanta un chima de resolución. No, es que esta consola, yo lo dije, esta consola, esta consola van a ser 1080p al final y 60 fps y como mucho 1440p y 30. Yo se lo dije, loco, yo hice un video. La, la, la gente está haita, llamada... loco, lo dije, yo lo dije, yo lo dije. ¡Ay! Y Pero mucha que gente yo, yo me lo comió. Dije, yo, se lo dije, yo lo dije ese Yo me dije, acuerdo yo dije, que dije. mucha gente estaba hablando. Déjame ver cómo se llama este, este youtuber. Yo, yo lo dije pues, no. eh, Miguel, cómo se llama el YouTube este que, que, que ¿Qué ¿qué es, qué es tío, de PC, tío, que, tío, que tío. se llama Miguel, cómo se llama Miguel Quesada, que yo que quesada, el quesada. Ese tipo de ese tipo. ¿no? El tipo estaba hablando de que no, con un procesador de Michael cuatro núcleos, Tú puedes jugar 4 K. No compre un procesador de madera de cuatro núcleos. Y la gente llevando, si le digo yo, Eso son con los juegos de ahora. Cuando empiezan a salir los juegos de, 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 más, más exigentes, no te van a pedir cuatro núcleos, no, te van a pedir porque, más. Porque ellos, ellos Está el juego loco, muchacho, eh. Ellos hay el juegos que se ven bien, que yo los juego 8 y al y 60 y, 100, y 120. Loco, nunca arme una PC cuando no te este digan de Tú con un procesador de, de cuatro núcleos resuelve cómprate los dos de 8. Porque cuando empiezan a salir los juegos que van a pedir 8, ya tú estás ready. Porque automáticamente empiezan a salir los juegos que pide ocho y tú tienes cuatro, te quedaste. No te lleves de ese creador de contenido, no te lleves. Es como, como cuando tú armas un PC. Lo más importante de un PC es el Mode Board que te soporte varias generaciones de procesadores y lo que es también la fuente de poder. Eso es lo más importante. Si tú tienes una fuente de poder de, de 1000 watts o 850 por allá, tú estás ready para lo que venga. Ahora, si tú compras una de 600. Ya tú te, y, te va, y tú quieres dar un paso y ya te queda te queda quedado loco te queda te queda yo vi que no te nunca te estaban probándolo una serie nunca X. te arme un pc de que no. raya de que, eh, di que, di que pensando el en el momento mejor. siempre piensa más allá nunca arme una pc así y todo el mundo se llevaba del Quesada de que no porque con cuatro núcleos resuelve no porque y ahora juega con cuatro núcleos los juegos de ahora Está, el diablo te lleva. Pues tú te lo, pues. No, es que él lo decía. Y mucha gente se llevó y de que la tarjeta de video. No, mi hermano, déjese de eso. Con juego, yo digo, yo sí, con juego de ahora, deja que se sean los tulpenes. Mira ahora, están saliendo los tulpenes, los juegos que como tú dices, borrosos. ¿Por qué? Porque no, mi hermano. Esa consola no dan eso. No un en lo que habla tanta M de Xbox, hoy quedó comprobado, hoy salió del closet, hoy demostró su verdadera cara. Oye, usted me puede vender como el dúo fue, fe, trife, lo que tú quieras. Yo no soy pilero y no me interesa ser pilero, mi hermano. Suélteme en banda que yo no soy pilero. Ni no me interesa. La verdadera, verdadera cara. Yo que, que que digo... que tú eres azul, lo que digo. Que yo eres de que tú eres pilero. No, lo que pasa es que yo soy un estamos tipo. Dos, estamos, no, yo, digo verdad, dos, locos, sí. yo digo la verdad, loco. Yo digo la verdad. Yo no estoy a defendiendo a play. play, yo estoy diciendo la realidad. Le tira mucha mierda a Exo y defiende mucho a Play, loco. No estoy defendiendo que los dos es igual, claro. los dos es lo mismo. Ninguna de los dos ey, van ey, a ey, dar ey, los 4 K 60. Ey, 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 hay una Igualita play latinoamérica, la cuidado. le llegan, está llegando Codiguito y consola. Este es una play latinoamérica. la play Es latinoamérica. que yo te estoy diciendo la real, loco. Sado no. consola, yo se lo dije. Ninguna de las dos daba para 4K60. Y todo el mundo que sí, que sí, que sí. Ellos sí, está bien. Ajá, sí, 4K60. Sigan durmiendo. Ah, hasta un video hice de todas las mentiras que han vendido desde Play ya, de Carmen, la que reta Carmen, ya tú tienes que darle amor a con Carmen. Oye, loco, ya, ya, se lo dije, se lo dije, se lo dije. Amola, se loco, lo dije, ya. ahí está. Oh, aguanten, mambo. ahí. No, loco, muy eh, no, a pasó. No, loco, loco. No, loco. No, ningú, es, es que, que yo hablé de la 2, no tiene que ver ni qué ex. La 2 no, a no, ver, van, a no daba para eh. eso. No daba. Ahora, ahora, es lo que hay, sí. Pero vuelvo y te repito, el usuario de consola lo puede notar. Hay veces que sí. Que los juegos de se están viendo muy borrosos y que porque la consola no, no aguanta y se puede defender como que no la consola que 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 no es yo digo que la, la consola, es la, es la, es que la que consola que... Es, la... es que la consola es que la consola que sería x se ve mejor tú estás loco igualito vamos a igualito igualito yo dije un poco igualito, mejor igualito, pero amigo, que no era algo no que tú no notes que tú lo vas a notar claro. loco se van a casi ni se eso no se va a notar casi claro 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 no se va a notar claro. mira, ahora mira, tú... mira, mira, mira la diferencia ve pa y play Expo. Sí, play. lo que tú digas. Expo. Sí, sí, no. Play. Expo. Play. Expo. Loco, no, 200 píxeles, lo que eso no es nada, o 300, no se nota mucho. <laughs> claro, un poco sí, tú es, lo es. notas. El pintor, el pintor, el pintor. Bro, pero tú tienes que hacerle un acercamiento más 4, 400 para tú notar toda esa vaina. Ahí está Carmen vendiendo que sería X, no puede también. Oh. Sería que no va a poder a 4K y 60 tapas. ¿Quién está hablando de 4K? ¿Quién está hablando de 4K? está hablando de 4K? Ni en 1440p cuando ¿A viene a ver ¿Por qué no, loco? No va a poder, loco. No está hablando de disparate. Loco nunca juega 4K y habla de 4K. ¿Y es porque no me da la gana? Y Gran Vaina juega 4K. Y es que yo es lo que decía. Que no, no puedes jugar a 4K, se te fuga, No, pues, no, es que la. Pues, es, es, es cosa mía. Tú sabías ah, no, que la tarjeta mía. No, la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta mía corre mejor los juegos a 4K que a 440 p que estos tipos están hablando de disparate? la tarjeta tuya corre a 4K, a 2 FPS, pero lo corre. Sí, sí, sí. Lo corre. No, muchos juegos lo corre a 4K. Un viaje. Y yo activo a Ray Tracy porque yo no tengo un a 4K. Yo estoy bien con el que tengo. Pero no, si los monitores cuatro 4K son tan baratísimos, loco. que que tú eres caño, loco. No, me gusta más jugar a 1440p, ya. Yo juego ¿Tú, así. Tú, tú te acuerdas una vez que tuviste el, 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 el 1400P y viste el 4K y tú dijiste, el diablo, qué diferencia más grande. Sí, pero que el 4K no se aprecia bien en monitoreo así y de cerca, loco. Eso no se anota que no sea tanto. Aprecia, no, no se anota tanto. Oye, que no se anota tanto. La que resta de este tipo se habla M, eh, loco. Loco, eso ya. depende del monitor que tú tengas. Eso depende del monitor. Este es de 31, creo yo, que yo tengo aquí, porque casi me coge la mesa entera. El Asus. El m de 27, y, Los dos mil Uno 1080 y uno 4K. Pues, y no sé. yo tengo que si decir, yo creo que 27 este, yo creo que 1,27 y 1,21. Tendría que medirlo, lo voy a medir con una red. Oh, la mía de 80, mi cámara de 80, la mía de 80. 4K, 30 FPS, yo, no yo no la puedo guardar. La mía, la no mía 30, de 80, lo que pasa es que yo le hago mucho acercamiento, eh. Mi TV de 8, yo puedo ponerlo a 4K, pero me da 30 FPS. Entonces, como tú te haces muy rápidos la, Y la, no, la, no, no, la no, no, iluminación no, no. está malísima, que yo lo que tengo es una sola vaina. Yo ya no la pongo a 4K, pero yo no la pongo a 4K, no 4K los cachos. Tú me dejes ver los poros y la vaina, se me ve los lo, 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 mondongos. Yo siempre le he dicho, ¿en qué Xbox tiene la ventaja Ma mantener más los 60 FPS? Es lo que era, había, la chapote, Estás muy pilero en la boquita. ¿Qué tuviste que yo sea? Por chefe, ejemplo, que, este. ¿qué hemos notado últimamente en juego Next Gen? PlayStation 5 versus serie X, que los juegos en serie X tienen un poquito mayor de nitidez, que mantiene un poco más la resolución y los FPS, que mantiene más estable los FPS y en Play más. Henry más. Antes de Stella Blade conforme va saliendo los juegos next gen, la serie X se va a alejar de Play 5 loco después de este. Se, va, 20, notar, se y, va a notar, se va a notar, se va a notar. No, pero exacto. está hablando de la resolución. Exacto, está hablando exacto, disparate, exacto, loco. Exacto, Están hablando exacto, disparate. Yo hablé de la resolución, exacto, loco. Exacto, hablando exacto, exacto, y de mantener exacto, exacto. los 60 exacto, exacto. fps. ¿Dónde se nota más? Para ti, ¿dónde le vas a caer más ventaja? Cuando tú veas los análisis, que tú veas que Play caiga 40 o 50 fps y Serie que lo mantenga más. Eso eh, es lo que yo te estoy diciendo. Ahí se va a notar o la resolución que es un empeje un poquito más borrosa y en Expo más nítida ya ya para ti eso de que, de que. Ya, yo, lo mismo que yo he hablado mi hermano ya estamos disparate lo más importante una de las cosas más importantes ahora mismo es la, es la, 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 es la gráfica Pero Stellar Blade no vende gráficos porque es un juego hack and slash. Volvemos a lo mismo. La, la gráfica. Un juego, cada vez que sale un juego y sale no sale como una gráfica, se critica la gráfica. Pero la gente vende que la gráfica no importa. Coge ahora. El Nintendo ejemplo, porque Nintendo no puede más de ahí. Por eso Nintendo espérate, ahora, es. Así, no, no, pero Cerda Tierra de Quinto se ve bien. Por eso. Con Toito se ve bien. Eso. Ahora. Y, y, y se critica y se criticó. Y Pokémon también, y Pokémon se critica a los gráficos también. No, porque, porque, es que Pokémon es porque, no se ve como ser, Tú estás loco. Eh, eh, pero Pokémon critica a los gráficos y ustedes no, si no es muy importante. Pokémon se ve peor, Pokémon. son hipócritas. No, Pokémon es que puede dar memoria. Hoy malecido. en día a los gráficos uno vaña de lo más importante un videojuego, loco. Eso depende de los un video... juegos. Ederin, ah, no, sí. tiene un mega gráfico no? tiene buenos gráficos de ring pero no tiene mega gráfico loco hay mucha vaina que juega en la switch el arte es lo que ayuda de ring el arte del juego pero no tiene mucho gráfico pero que no tiene mucho estamos hablando loco ahora para ti The ring next gen o intergeneracional la pregunta que te hago de ring es intergeneracional o next gen rotísimo salió de ring y no tiene bueno y no tiene gráfico y salió rotísimo Loco, por eso optimización Solo tiene que ver con ah, eso Ahora, la pregunta, vuelvo y te repito Te repito, dime ¿Ethering es intergeneracional o es next gen? Cada vez que yo digo que el gráfico importa Me peleaba y me, me caían arriba dije que no, que Nintendo Pero, como pero que de eso Nintendo, depende del juego, mi hermano juego Por eso completo, te estoy diciendo lo Pero que como eso depende del juego, de juego, de eso, juego. Eso, Los gráficos lo critican e Ethering lo no te importa. dio los mejores gráficos Pero te dio, loco un arte durísimo, lo que se ve duro Ederring. Cuando tú ves el paisaje y ves Pero cómo se ve Se ve duro. Te digo la verdad. Te digo, te digo la verdad. Lindo, te güey. digo la verdad. E Ring, e, e Play, te digo la verdad. Eder. Es de Play 4 y One. Edering pertenece a Play 4 y One. Pero que en Play 5 y serie X y serie S tiene opciones mejores dime porque son juego, más potentes. Pero la realidad es, es: de Ring es de la generación chequea, chequea, de One y Play 4. Chequea, chequea, chequea como lo mato, chequea como lo mato. Dale. Dime un juego Soul y que tenga más gráfica que del Ring. Pero el último. ¿Cuál, ¿Cuál? Dime uno que tiene más gráfico. ¿Pinocho se ve bien? Dime uno que tenga más gráfico. ¿Cuándo salió Pinocho? ¿Para qué generación salió Pinocho? Eh, pero Pinocho se ve bien Ah, pero Pinocho de esta generación Te de, tú dijiste que de Play 1 y de Play 4 No me cambies sí, de tema Sí, pero Pinocho, juegos, Pinocho No, no, Play no y One, Pinocho, mejor, Pinocho Light, vea... Pinocho ha sido más pensado Para actuales generaciones que la pasada Escucha, por eso mismo En el ring Cosa dijiste, no que se que ve mal pasada, eh, No me cambies el tema Ah, un juego de Play 4 y One, Soul like, que se vea mejor que del ring Búscamelo para mí, Lord of the Fallen se tiene, tiene muchas cosas que se ve El Lord of the Fallen de, de, de esta generación, porque está hablando desde de Play 4 y vaina. Pero que de, ya desde hace ya fue, fue el último Souls Light. estamos hablando de, de la generación Y pasada, si no hay malo, coño, este era. tipo, el último juego Souls Light de esa generación fue The de Ring, después de ahí lo que está llegando son juegos de esta generación. No, Pero dime, Oye, dime, te, dime te, cuando, te te cuando pucitar, se jugó The Ring, cuando se jugó The Ring, ¿estaba Pinocho y estaba Lord of the Fallen? No. Ahí entonces, porque te estoy diciendo, Dimo en pues, tiene buen gráfico, porque el, el tope gráfico de Solar en ese tiempo. Pero yo sí no estoy diciendo que te, el, el arte le ayuda, loco. El arte está genial, loco, de The Ring. Lo que menos tú piensas. Oye, si tú comparas The Ring con Horizon Forbidden West, Horizon Forbidden West parece una generación por encima. Vamos a ser realistas. Si tú comparas Horizon Forbidden West con The Ring, The Ring parece de Play 4 y Horizon parece de Play 5. Pim, pum, pim, pam. Y es una realidad. Ahora, sí, así ¿cuál, no, el mejor no, no, Ahora, dejame, ¿cuál es mejor eso juego? Ahora, ¿cuál es mejor juego? Like. ¿Cuál tiene mejor arte? Voy, voy, ya ahí voy. está. Lo, está hablando de disparate. De Santiago, loco. Ahí está. Te estoy diciendo.

Uh. Horizon Forbidden West no humilla a Edelring Ring a nivel técnico y gráfico. Vamos a hablar de Claro, pero que, que, lo lo, ¿quién ha claro video, que lo humilla. Claro que lo humilla. Oye, aquí te hablo de un Bueno, para que tú veas. ¿Qué ¿Qué Oye, por hace rato que yo metí Horizon. No, salieron al mismo tiempo, pedazos de animal. Oye, eso es like, Dije so like. Uh, like. Pero, pero no que so Edelring like. Ring es el último juego de esa What generación, tiene? loco. ¿Cuál tiene más oh, pop gráfico? ¿Wolong o Edelring? Ring? Wolon tiene muchas cosas buenas que se ven ¿Qué tiene bien. Gráfico, ring? Mí tiene mejor. ¿eh? ¿Qué tiene más gráfico Wolong o Edell Ring? Para mí Wolon tiene ciertas cosas mejores. ¿Qué tiene más gráfico Wolong o Edell Ring? Porque el problema de The Ring es que Open world, loco. Para hacer Open world se Pero ve mejor... ¿Qué se tiene ve más gráfico? Se ve muy bien, se ve muy bien. Pero ¿qué tiene más gráfico. Hay cosas que Edell Ring se ve mejor que Wolong. Loco, cosas no destacan. El de ring. ring se ve mejor que Wolong. Sí, se ve mejor. Se ve mejor. No sabe de juego. Pero, no de no de es que estés no ninja, ya yo he hablado sabe que no. no roba, yo dije, Wolo tiene cosas que se ven mejor. ring tiene más mérito porque Open World, te lo estoy diciendo, pedazo de animal. Tú estás loco, eh. estamos hablando del primer soft like mundo abierto. ¿Qué soft slide es mundo abierto? No hay ninguno. Ninguno nomás. ring loco. Tú estás, tú estás hablando disparate, loco. Y ¿y hablando... Tú el mundo abierto y es que más gráfico tiene. Ya te mataste tú mismo. Pero estamos hablando de la pasada generación, tú mismo lo dijiste. Si que lo comparo con Pinocho, dice que, que no. vendiendo como que The Ring tiene gráfico? Que tiene un arte, no comparado con, con, con... Loco, tiene un bonito arte The Ring. Pero gráfico, gráfico, así puntero. no El tiene mejor, el mejor solar con mejor gráfico de esa generación es The Ring. Porque ese juego no tira tanto por los gráficos, loco. No, que se aplique... Cuando que yo vi peor, Dark Souls 1, eso se veía feísimo, loco, Dark Souls 1. No se ve muy bien, Dark Souls 1. Y yo lo holográfico lo vi, se veía chip. Yo lo, se veía muy chip. Sí, realmente, donde. Ay, para mí. Donde realmente Dark Soul dio el salto fue en el 3, que se notó un poquito mejor. Ya como Oye, que se para Chapote, ahora loco le mola Digital Fondry, es Colden, ahora es una fuente fiable. Es, este, el PR, y esta gente solo lo dije a, ayer, lo dije. La gente son estúpidas, loco. Cuando pasó lo de la valla de los rumores, no creen de Luis Aire, dime papá, y pero cuando. Eh, eh, coge el incendio para lo que le conviene. Me a decir, Ahora mola, di caso le hago yo. Aquí las cosas que J.K.O.L.D. diga que sea que no o que sea que ni. Yo no lo gustaba porque me van a decir, Yo sé que van a venir. Ahora mola J.K.O.L.D. Ni caso le hago yo. Vi que me no importa lo que diga J.K.O.L.D. Como se confirme, ya yo lo digo. Está loco. El arte. que no que pasan Esa gente, loco. Pikmin es un juego que se ve muy bonito y tiene cosas que tira para fotorealismo, Incluso en Nintendo Gamecube, también habían cosas de Nintendo Game que en su tiempo que se veían que tú lo veías, decía, eso parece real. Pikmin tira por ahí, tiene un buen un buen arte, a ver le un buen le la vez del ring, ahora le tira M. El IH, loco, Yo estoy hablando no. de los gráficos, loco. No destaca eh, es de Rino de Star. Es que, es que Del Rico hemos salido un juego con buen gráfico. De ritmo no el es arte, loco. Hay arte de sí, Les Rico. Gráfico, gráfico lo mismo todo. Arte. Gráfico, arte, todo. No, gráfico, gráfico, gráfico no, to, no era, claro, loco. Claro que el gráfico sí. Loco, no fue top claro, gráfico, loco. De ese año, de estar los disparates, no fue, top gráfico. Light no fue top gráfico. De Soulai no fue top de esa generación. ¿Por qué fue el último que salió de esa generación? Ah, porque no te, hablo te hablo de, de Light, no te habló de Horizon, ni del T2. De, de, Pero de, si es el último. Oye, oye, oye. Oye, oye la la, 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 la salió, último, Wallow salió, Wallow salió último, salió tiene menos gráficos. Para ti, salió para ti, de, la, vamos, salió ve, salió vamos a ver, si tú tienes, vamos a ver si tú si tú si tú sabes de videojuegos. Wolo salió último, colón. Para no ti, ¿cuál fue el juego que realmente rompió la PlayStation 3 y la 360? Para ti, ¿cuál fue el juego que la rompió? Gráficamente. Sí, que Dios la le el, 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 el juego, juego que más imprimió esa generación, sí. Y estaba el, el, el lado consola. Estaba no, no, viendo. no, yo te puedo decir, Di, dime. Para ti, ¿cuál juego que rompió esa generación? A nivel técnico, que ya no aguantaban. Vete a 5. Porque lo reviste ahí, ve. Porque lo viste en los comentarios. Porque lo viste en, en, en los comentarios. Porque lo viste en los comentarios. Porque lo viste en los comentarios. Lo viste en los comentarios. Loco, estaba viendo abajo, loco. Estaba perdido, ve. Sí, está bien. Cha, sí, está bien. Loco, lo vio. Lo vio en los comentarios. Lo vio, lo vio. Escucha. Es que se te hace de apelito loco. Mira, escucha. escucha, loco, loo, escucha. Yo estoy viendo mi, la cámara que está aquí y el chat está para acá y mis ojos están para acá. ¿ves? Ahí está el lo ahí ve. Y yo me estaba viendo para allá, yo estaba viendo para acá, ve Palomo, viejo. De las sofás ni se le acerca a GTA V porque GTA V es mundo abierto, loco. No se le acercó. Y te voy a decir bueno, algo. Papá, GTA, llame, loco, eh, eh, gra... De la sofás no tiene tanto gráfico, bueno. No, eh, no pero por eh, el eh, pero, pero, pero juego exclusivo. Y asobó, loco, 360. Ah, te digo lo que rompía la inmersión desde la asobó, sofá, los asobó, movimientos robóticos que tenía Joel, como agarraba la, la vaina, se y, veía, y asobó, demas, tres, se logo, veía demasiado robótico y también como que era muy robótico, como loco. que se veía fuera fuera de lugar los movimientos de los personajes y el lugar. Se veía bien, pero estamos hablando de un juego lineal, de la sofera lineal. Red Dead Redemption 1 no tiene más gráfica no no que GTA V, ¿no? No fue Sales el 3 loco. El juego que explotó esa generación. El, ah, dos, no, el, el juego team. que Oye, puso a toser una 360 y que la gente lo veía hasta imposible era GTA V, loco. Uh, Carmen, tú ten droga porque en 360 Red Dead Redemption 2 no existía ni en Play 3. Era el 1 que estaba. El 1. Y el... el 1 se ve bien también. Incluso el 1 el le ayuda más que GTA Porque es más desolado Pero GTA es el juego que realmente No que, porque es ciudad, que, que, y de sí, todo Por eso, GTA y tiene más mérito Ciso, gente, GTA es el juego que realmente explotó no, El 2, sí, el 2, el top el plo, el dos. Explotó tre, la, 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 la 360 Ahora 60, mismo, ¿verdad? ¿cuál es el juego que, top gráfico ahora mismo? Si tú sabes de videojuegos Avatar ¿El 1? ¿El quedo. ¿El eh, cuál? Avatar Ah, ah porque tú me has escuchado a mí diciéndolo No, es eh, Avatar

Estamos hablando no, de No, Red Dead Redemption 1 Yo lo jugué en ps 360 El multijugador también Lo jugué en modo zombie eh, 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 Red Dead y Los dos tienen su vaina Los dos Otro GTA juego y... Duro De la generación de 360 Gráficamente Fue eh, The Witcher Gears 2 The Witcher 2 También Se veía Gears durísimo of 3. Gears of War Gears Sí, también Se veía bien Pero ¿Cómo de... que está bien? Oye como que está? Oye Como que Como que Está bien, eso sí, bien, se veía bien. bien pero de de, 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 de Witcher ¿no? se veía durísimo, loco. De Witcher no, 2 se veía durísimo, loco. De Witcher 2 se veía duro, duro. Te estoy diciendo. Para mí, Hoy. el juego con mayores gráficos de Play 3 exclusivo, si me pongo a pensar, el juego con mejores gráficos es de la sofá. ¿Ah? De la sofá. No. Exclusivo de la sofá. No. no. Y para un charter. ¿Tú viste que no sabe de ver juego con él? No, para de mí bien. de la sofá lo supera. ¿Qué? Un charter... No, chart, de juego. un, char, no no, un charter 3 no tiene tanto no. gráfico. Un charter 3 cae no mucho. Un charter no no 3 cae juego. mucho. Hay muchas cosas que se veían, no se veían muy bien. No, de juego. no Un charter no chart 3 de no... Una... Para mí, un charter 2 no. me, me gustó ah. más gráficamente que el 3. No, no, el no sabe 3. de juego. No sabes de juego. No de la sofá, para mí. No sabe de juego. No sabes de juego. Y Garro Force 3 también. Garro Force 3 yo lo pondría también. Se notaba Garoford cuando salió. Bellón, Be tuvo, no, pero que Bellón esa vaina eh, interactua, interactuando. Está, gracias fatal, eh, cosa tal también es eh, eh, un Charger, pero, pero hay un charter, es que mejor se ve, gracias. Pero, uh, ¿cuál es Humillámoslo Umillá, con. Humillámoslo con. Yo no lo Cuando yo lo jugué, no lo vi como con tanto grado. A mí me gustó más el 2. A mí me gustó más cómo se vio el 2 que el 3. Humillámoslo con. Yo tengo que, tengo que recordarlo porque yo recuerdo más. Eh, yo recuerdo um, más de la sofá. Mejor. Eh, ah, que tres tiene uh -huh. alguna escena. ya Sí, sí, ya estoy recordando. Eh, el problema es que el 3 es uh -huh. la vaina del avión. eh La vaina del avión es el 3. Ok, ya. Elítelo De 360 lo Halo 4 Halo 4 durísimo Halo 4 Yo lo vi sí, yo... No, Halo 4 se ve mejor No, ya soy, soy Halo mejor, 4, para mí. Mí 4 Para mí se ve mejor No, no, no Halo 4 Para mí se ve mejor El Halo 4 Era más realista, loco Loco, pero Halo tenía Una, una, una vaina ya de, de, Casi de nueva generación Loco, un efecto, loco No, no de gráfico No, de efecto Viste, la Macate Pero bueno, mira, ya para terminar que me voy. Loco, perdido, perdido, no sale conmigo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo. No, loco, para mí, era, era la que explotó más ¿no? el O sea, juego, el juego que, que salió adelantado al tiempo, gráficamente. El hijo de Roma, ese juego, muchacho. Ese juego estaba adelantado el tiempo, ese juego. Es el motor, el Cry Engine. Es igual que Cryzy, loco. Loco, adelantado. Cryzy también estaba adelantado a su tiempo. A día de hoy tú le, tú le metes dos modificaciones y se ve como un juego de ahora. No, Halo 4 se ve mejor, eso yo jodí. No, Halo 4 se ve mejor. Eh, Halo 4, Halo 4 se ve mejor. El 5 o se ve mejor graficamente. Cuando yo lo vi, cuando yo lo vi que me lo enseñaban, yo, yo me quedé sorprendido. Digo, oye, el diablo, se ve bien ese juego. No, Halo 4 se ve mejor, es mejor que Halo 4. Halo 4 se ve, duro, se ve duro. Tenía mucho efecto ya. ¿Y tú sabes algo que se notaba que Halo 4 no lo hizo Bungie? Porque Bungie gráficamente no destacaba. La jugabilidad de Bungie era mejor, pero gráficamente los Halo no destacaban tanto. Bueno, Halo. No es Halo, yo sé que. Halo, Halo 2 destacaba un poco, pero yo veía. por Mucha gente. Había una disputa en esa generación de Metroid Prime y Halo 2. Y para mí, Metroid Prime se veía mejor que Halo. Aunque a mucha gente decía que Halo se veía mejor. Yo ¿Cuál creo, es juego más gráfico? Es juego el juego, el juego el más, más gráfico? De, la más la más. de Play 4 y Xbox One. Red de Redemption, loco. Dos. Inclusivo, fue más gráfico de Play, de of fast 2. Para mí, sí, realmente es, es, es roster siempre que rompe los juegos. Para mí, el juego con mejores gráficos de la generación pasada es eh, Red, Red Dead Redemption. Y, y exclusivo Redemption. de la Us 2 y de Xbox, el para mí, el DLC de, de Guía Sobol 5. Loco, yo it? jugué Red, Red Dead Redemption en una 1060. Y yo, Guía Sobol 5, el DLC, Oye, loco. Y yo, a mí se me hace. Asign... Yo, yo, a veces, a, aunque era 30 FPS, tipo consola, pero. Yo lo pude jugar más de 40, pero yo lo loqueé lo, lo, lo a 30 y le subí más. más no, tú más, estás loco. El, de, el, el, el DLC de, de Guía Software se ve mejor que el hijo de Roma 10.000 veces. Tú estás loco. Garo Ford se, no, Ga Ga directo, se no. ve bien, pero Red Dead Red Redemption tiene más, loco. No, Ball ahí está y el hijo de Roma ahí. Eh. No, a día de hoy se ve bien. A día de hoy no, tú lo no pones y que... se ve bien. No, el DLC de, de Gears of War 5 lo jugamos aquí. Y lo que más nos sorprendió, aparte de los gores de, del juego, es la gráfica, lo que supera la lo que juego tiene. El DLC, ¿te acuerdas? Que lo jugamos en directo. Y dijimos que, sí. que estaba más gore, que debería ser Incluso, así. Here, la, el DLC de Heroes of War 5 es catalogado el juego con mejores gráficos del Unreal Engine 4. Sí. Cátedra, aquí se da cátedra. Juegazo, los graficazos, todo era futuraco estaba yo, me acuerdo cuando sí. Yo cambié la tarjeta. El primer juego que yo instalé fue guía. Cuando va, Sobre cuando va cayendo la vaina, tenemos que jambos. jugar lo, loco, los locos. Los hier, tenemos que pasar hierdo y hier 3 en cooperativo. Lo dejamos votar. Hay que volverlo a pasar. Yo, yo, yo me puse a jugar los conseguidores con también. Ah, y, la y capturadora la fue la capturadora que se jodió. Esto vale 20 dólares. Diablo, loco, pero esta gente debería tirar esos juego a PC, loco, aunque sea por... No, pero que está a 20 dólares en Amazon. Según se dice, las versiones la versión mejoradas no sé. de que van a llegar a PC, ojalá que salga el ¿Vale? 2 y el 3 a ah, PC. Ah, de que lo que, que es el que es que remate que sí, viene. Sí, de que van a llegar a PC, ojalá, loco. Tienen que llegar para uno jugarlo ahí. Para mí, el 5 es mejor que el 4, para mí es más flojo el 4. El 1 sigue siendo duro, el 1 yo lo he jugado como 4 veces, yo lo he pasado. No, la historia del 5 no me gustó. La historia del 5 no me gustó. No, la historia del 5 flaquea, pero para a, mí, a mí me gustó más el 5 que el 4. No, la jugabilidad y, y, y la... No, a mí me gustó más el DLC. El DLC me gustó más que el 5. No, mismo el DLC es mejor, mejor que el 8. mismo... El DLC es mismo mejor, es que, mejor el 4, que el 4. y El 5, 5 y que el 4. El DLC, sí. El DLC, el DLC de, de Moreno y la tipa, entonces, sí. Un Chat 4 también, un juego que hoy en día tiene un buen gráfico, loco. Chat 4. Sí, se ve bien un Charter 4. Mayormente los juegos de Sony, la mayoría a día de hoy, mucho, y de Xbox, se ven bien. Forza Horizon 4 se ve bien todavía a día de hoy. Se ve bien. Déjame ver, ¿cuáles juegos tiene? El diablo dijo eh, yo dije que no sabe cuál es la que No, estoy buscando así gráficamente, así. Forza Horizon 5. No, Forza Horizon 4, estoy hablando. Eh, Fly Simulador la... esos juegos viejos, es un juego. No, juegos esos viejos. son juegos de mapa trato, ¿no? Fly simulador, esos la... son viejos, esos viejos, esos viejos. Final Fantasy siete sí, me fue en el. Sí, pero que el el Final Fantasy es más animado. No los lo gráficos no es lo mismo, es más animado. Igual que hago claro, de comparar. No, los Hears of gráficamente toditos destacan. Todos los Hears destacaron el, todito. el del 1 al 2, del 3 al 4. gráficamente y el, el, el destacaron. el Edgeman, como el Judgeman, que se yo, algo así. Todito destacaron. Oye, lo está. que pasa es que yo vi mucha gente que comparaba de que a Horizon Nebula West. Nebula West tiene los gráficos más animados, que, que más, más, más anime que, que, que lo de, que, por ejemplo, que los demás. Más coloridos, ellos le ayudan, más coloridos. Sí, o ajá, sea, que cómo se ve más animado. Igual que Ratchet Clank, que lo comparaba con un viaje de juegos no se puede comparar. Ratchet Clank parece una película. A mí me gusta, Rachel. A mí me gusta. Es eh, lo que lo pasó en, en PC. Tampoco lo pasó, tampoco. No, lo pasó. no, yo lo, tú sabes por dónde ya, yo lo llevo. No, yo lo estoy no pasando, loco. Yo me puse a, sí, a probarlo. Ya, yo pasándolo, y, no, yo, yo no lo he vuelto a jugar más, pero nada, yo lo dejé. Ya cuando tú estás con la tipa con River. Sí, creo ya. que River es que ella se llama. Yo yo hice un viaje de vaina con River. Luego, pues, juego se ve que es corto porque tú Pense, no vas así. Filepense, y... nada más juegan Diablo los dos, la creta. Tanto ah. que critica a Filepense a ver, Frank, soy igualito, loco. tengo más hora que a Filepense, cállate en diablo Loco yo hice todo en diablo lo que se podía hacer loco, menos de que, que menos de jugando, que loco. no di que haciendo di que todo de que para sacar los trofeos sino todo lo loco, que se puede a jugar hacer. Zelda y Diablo desde hace un año No más de un año, tú estás loco, un año, ¿no? Yo para ir para hacer vainas, Yo puedo jugar más juegos, loco. loco, yo Yo más juegos, yo tú usted jugado dos juegos de lo que hace como el un switch, año, en switch yo jugado más juegos, loco, en Switch yo jugaba muchos juegos. Ah, eso fue eso fue hace pile años ya. Señores nos vemos, muchas gracias. Mañana. Hey, otro día. Mañana miércoles. No hay nueve, no vienen a por ahí. No. Okay. ¡Ey, cuánto dura Tear of Arise? ¿Cómo se llama Terror of Arise? ¿Cuánto dura ese juego más o menos? El Terror... Tell, tell, tells of a Ya ya, que mismo que tú te metes en que en paz y mismo que en paz te lo dicen ni mal. No, porque yo lo compré en Steam, yo lo juego en Steam, yo no no me, no me va a pasar como me pasó con 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 ni era automática ni era automática que lo jugué eh, que lo jugué en vano. 40 horas. Vaina. 40 horas. Está bien, está bien. No, pues tú lo pasas, yo, yo te lo pasas más rápido. No, pero cuánto, no, tiene, como... ¿cuánto tiene Alan wake, más o menos dura Alan wake? A mí me duró dejar ver a la web. Oye, eh, eh, persona 3, que salió de que el, el DLC gratis, lo que yo pues, lo voy a dar fin en persona 3, me voy a poner para personas. Vale, 3 35 dólares en, en lo que tienen últimas se salvaron, que no lo van a pagar. A mí me, yo tengo últimas. ¿Cómo yo lo busco? Lo voy a, a descargar, me voy a poner... Ah, no, tú voy lo entres y descargas ya, que yo si tengo Ultimate gratis. Déjame ver, ¿cómo es? Eh, Déjame eh, ver, lo a Loco, a buscar, ¿cuánto lo dura la web para saber si dura todo? Estoy 10. buscando, loco. El también lo voy a pasar, Morales, que no, lo voy a jugar rapidísimo, lo voy a pasar. Te jugar, Hola ves? Lucy Blanco, a ¿cómo se llama? Alan Way. Alan todo, todo Way, Alan Way. Eso está en, en Epic. ¿eh? 19 horas y 19 minutos me pasó. No, tú, me no yo. está bien. Yo primero lo voy a jugar y después me voy con el, el Arrive. Aunque estoy loco por jugar Lord of the Fallen. Me llama mucho y quiero jugar a Pinocho. Me voy a poner para mi juego así mis juegos que me gustan. ¿Qué me está diciendo que tienes que jugar, que tiene una tiquetes de el 10. No es que yo no lo, lo compré ya yo no lo puedo devolver es que a la yo... walk, no lo puedo devolver. Eso, hay ¿cómo, yo lo de persona, ¿Cómo yo lo de persona? como yo lo de ¿Lo de persona? como Entra ¿quién, quién, quién, loco, loco en ahí tiene que estar, ahí búscalo. La... Cuando tú ves a persona te dice el contenido que está abajo, te dice contenido. Habla voy del C, habla del detalle. No ya, lo loco, ahí está. Obtener free. <laughs> es gratis, pero los que no tienen Ultimate 35 Canoa le están dando en la madre porque está muy caro el, de, el expansión. Señores, eh. si sí, vale. está duro, ve. Ah, mira lo que dice todo gaming. Si sí, está, está muy jugable, está bien. ¿Cuál? 35 fps con una 50, que 50, con una 570 RX 570. Está duro, y antes lo que te iba como a 10 fps o, o 15. Señores, ahora sí me voy. Ese juego que le voy a, que voy a pasar ahora, el, el, el persona 3 reload, eh, que voy a pasar, como ya pasé. Está hablando de la crisis, son, pero lo parece. Pero es largo, los personas hay que dedicarle mucho tiempo. No, los cuarto duro un peso no deja ver. El peso en Switch yo, si yo, 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 yo lo jugaría a personas. No, cinco. yo lo juego, yo le doy contigo. En Switch yo lo no jugaría. De porque otra, yo puedo ya, meterle yo, más ahora. Pues. Yo juego más. Cuando un juego así, más en Switch. Eh, muchas gracias, señores. Aunque ahora juego más en PC. No, yo no sé el de lo voy a terminar. Ya la, ya. Se está actualizando. Eh, una actualización, de, 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 actualización recientemente. ¿Dónde está? Señores, muchas gracias. Nos vemos. La, la o Aris, es una actualización.